Pájaro soñador. Sanem. Dime, Sanem. Si busca el documento de la sociedad, yo lo tengo. ¿Fuiste tú? Necesitamos vernos. Pierde su tiempo, no quiero escucharlo, señor Emrey. Conozco sus mentiras, sus juegos sucios y el odio a su hermano. Sanem, escúchame. Ahora son las 6. Le daré 3 horas. Tiene de aquí hasta las 9 para hablar. Es una oportunidad para confesarse. ¿Te atreves a amenazarme? ¿Me estás amenazando? Piense lo que quiera. No me importa, ya lo perdí todo. Esta noche se sabrá la verdad. Si no le dice a su hermano, seré yo la que hable con él. En punto de las 9. Sanem, escúchame. ¿Qué quieres, Aileen, eh? Emre, ¿dónde estás? Necesitamos vernos para resolver esto. No podemos perder tiempo. Hay que averiguar quién tiene esos documentos. Los tiene Sanem. ¿Qué? Acaba de llamarme y me amenazó con decirle a Jan. Tengo hasta las 9 de la noche o de lo contrario hablará. ¿Con qué esas tenemos? No dejaremos que lo haga. Si Jan se entera, será algo muy malo. ¿Solo malo? Terminará por afectarnos y destruirnos. Aileen, ¿por qué llevaste los papeles a la agencia? ¿Y tú por qué los dejaste a la vista? En fin, ahora no es el momento de culpar a alguien. Ven a verme y resolvemos el problema. Sé que encontraré una solución. Tienes que venir. Date prisa. Sí, Aileen. Iré. No tardo. Aquí te veo. Es un hermoso día. Mis hijas llegaron temprano del trabajo. ¿Ahora podemos platicar? Ustedes no saben cuánto extrañaba estas charlas con mis niñas. ¿Verdad, Sanem? ¿Qué tal el trabajo? ¿Todo bien? Escúchenme. Lo que hizo Musafer es inaceptable. Es decir, primero dijo que te olvidó. Pero sigue obsesionado, ¿verdad? Espero que no te esté causando muchos problemas. Se ve que entendió su lección. Le dijeron que iría a prisión. Su cara de asustado la imagino también. Pero es natural con la madre que tiene, Aizun. Le heredó su locura. Ay, con tanto que dices me dejará sorda, Leila. ¿De casualidad no extrañas contarle todo lo que sucede a tu bella y amorosa madre? Sí, mamá, esa es toda la verdad. Leila, mientras preparaba el té, le puse algo de veneno. ¿No te sabe a pimienta y veneno? ¿Así te gusta? Está delicioso. ¡Ponme atención, Leila! ¡Ah! ¡Deja ese teléfono! Tú también, Sanem. Parece que lo que ven es más importante que hablar con su madre. ¡Ni me miran! ¡Basta! Quiero que hablemos. Oye, mamá, estamos muy cansadas por tanto trabajo. No te enojes. Queremos distraer la mente viendo nuestros teléfonos. Sí, es un poco de distracción. Creo que es mejor que vaya a caminar por el muelle y despejar mi mente. ¡Qué maravillosa conversación acabamos de tener! ¡Ve a pasear! ¡Déjame sola! Oye, ¿no habrá algo que le esté dando vueltas a tu cabeza? ¿Algún problema? No, es solo el trabajo, la presión, las horas extras, los malos entendidos. ¡Que nada de eso te afecte, hija! ¡Jamás! Niña, ven. ¡Que vengas! Mira, Velad me contó toda la historia, pero quiero oír tu versión sobre Musafer y el secuestro. Ay, no, mamá, no. ¿Qué? Ay, te contaré. Musafer tuvo la idea de seguir al chofer del señor Fabri y con un narcótico lo desmayó. ¿Qué? Y luego de eso... ¿Qué?
Qué bueno que llegaste. No seas optimista. ¡Estamos acabados! Ni Jan ni mi padre van a perdonarme. Y todo esto es por tu culpa. Emre, ¿por qué no te calmas un poco? Cuando te pones así me alteras y no puedo pensar en una solución. ¿Sigues pensando que esto tiene una solución? Claro. Le quitaremos los papeles a Sanem. Este no es momento para hacer bromas. Los papeles están en su casa. Nosotros no lo haremos, Emre. ¿Entonces? Te lo explicaré. Adelante. Entra ya. ¿Estás segura de tu plan? ¿Segura? Además, no tenemos otra opción. Tiene que funcionar. Ahora solo es cuestión de que le digas lo que ya hablamos, Emre. Hazlo. ¿Y qué pasó después? No hay nada más. Ya te lo conté todo, madre. Señor Emre llamando. Debo contestar. ¿Hola? Hola, Leila. ¿No te interrumpo? No, señor Emre. Dígame. Si Sanem está cerca de ti, no menciones que soy yo. No, ella no está. Muy bien. Mejor. Necesito hablarte sobre algo importante. Está bien. Lo escucho. No así. Prefiero hacerlo en persona. ¿Puedo pasar por ti? Sí, como guste. Está bien. Pero todo esto debe quedar entre nosotros. Está bien, señor Emre. Me espera. Muy bien. ¿Qué pasará si no los consigue? Entonces le pedirás a Sanem que espere hasta mañana en la noche. Leila podrá intentarlo de nuevo. Eso espero. Ya puedes calmarte. Todo saldrá bien. La secadora. Pronto estará listo. Me vuelve loco tu aroma. Ese olor es maravilloso y está en todas partes. ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué lo haces? Lo que siento por ti es tan grande. Te amo más que a mí misma. Vamos, huyamos lejos de aquí, ¿sí? Vámonos ahora mismo, ¿qué dices? ¿A dónde? A donde quieras, a las Galápagos, por ejemplo. Elige lugar, un sitio donde quieras estar sola conmigo. Aquí. ¿Aquí? Justo aquí. Esto es suficiente. Thank you.
Hola, señor Emre. Hola, Leila. ¿Qué sucedió? Te diré. Sube, iremos a otro lugar. Ahí hablaremos. Como usted diga. Sanem, ya volviste. ¿Qué no ves? ¿Dónde estabas? Necesitaba tomar un poco de aire fresco. ¡Niñas! ¿Dónde están? Ya vamos. Baja tú en lo que yo me lavo las manos. Está bien. Prepararé otra sorpresa para Sanem. Aileen llamando. Hola, Deren. ¿Cómo estás, linda? Bien, Aileen. ¿Qué pasa? Gracias por preocuparte por mí. Estoy bien. Pero quiero preguntarte, ¿sabes en dónde está Jan? ¿En dónde lo encuentro? ¿Cómo quieres que sepa eso? Emre lo llamó por teléfono, pero no responde. Se enojó mucho por el incidente. Por otro lado... No, es su hermano y está preocupado. No lo sé. Tal vez está en su casa. También debe estar un poco molesto. Sería mejor no dejarlo solo. Estoy pensando en ir a verlo, llevarle algo de cenar. Y un vino, tal vez. Aileen, ¿por qué actúas como un ángel guardián? Será mejor que no vayas. Tu presencia podría irritarlo, estoy segura. Pensé que de esa forma ayudaría. No es necesario. De hecho, ahora voy a verlo. Estoy muy cerca de su casa. ¿De verdad? Eso me parece bien. Dale mis saludos. Sí, como sea. En la siguiente esquina a la derecha. Qué raro. Fue demasiado fácil. Eres una gran cocinera. Todo estuvo delicioso. No puedo decir qué platillo fue el mejor. Provecho, Niat. Hija, ¿por qué ves constantemente el teléfono? Nada, es que tal vez vea a Aihan más tarde y espero su mensaje. Dijo que si podía, me llamaba a las 9. ¿A las 9? ¿No te parece que es un poco tarde para salir, hija? No es tarde. Además, no iremos a ningún lado. Estaremos todo el tiempo cerca de aquí. Aihan está un poco deprimida. ¿Se trata de algo serio? ¿Podemos ayudarle en algo? No, no es tan grave, mamá. Aihan llamando. Ven, ahí está. Es su llamada. Hola, amiga. ¿Está bien? De acuerdo. Tengo que ir a verla. No quiero que regreses tarde. Y tampoco se alejen del barrio. Está bien, papá. Ayúdame con los platos. Sí, mamá. ¿Tienes hambre? Te vi triste el día de hoy. Me preocupé por ti. ¿Me dejas pasar? Claro. ¿Eso es sushi? Sí, pensé que sería buena idea cenar juntos. Me parece bien. Prepararé todo entonces. Ya es el momento. Está bien. Llamaré. Hazlo. Esta pasta está deliciosa. Me quedó perfecta. Sanem. Es Sanem. Sí, dime. ¿Qué decidió, señor? ¿Qué debería hacer? Creo que tendré que decirle todo a su hermano. No tienes que decirle nada. No puedo hablar con él porque está muy enojado, ¿entiendes? Compréndelo. Tiene derecho a saber la verdad. Eso solo provocará otra decepción.
Desde ahora no habrá más secretos ni mentiras. De todos modos lo vas a hacer. Bien, entonces ve y cuéntaselo todo. Así, tú serás la que sufra por ello. No le va a decir nada. ¿Qué? ¿De qué hablas? Iré a ver a Jan. Le contaré todo. ¿Sanem? ¿Estás segura? Espera un momento. Dime, ¿te gustó la comida? Mucho, hoy solo desayuné. Tenía mucha hambre, me está cayendo de maravilla. Me alegra escuchar eso. Al final fue buena mi idea de traerte la comida, ¿no? Sí. Cuando te pones de tan mal humor, te olvidas de ti mismo. Sí, sí. Sé que hoy fue un día muy intenso. Especialmente después de la discusión con tu hermano. ¿Lo sabías? ¿Qué? ¿Sobre el soborno? Uh-huh. No, claro que no. ¿De ser así me habrías dicho? Claro, te lo diría. ¿Me has dicho mentiras? No, nunca te he mentido. No me atrevería a hacerte algo así. ¿A qué te refieres? Quiero decir que conozco tu actitud frente a este asunto. Una mentira tarde o temprano saldrá a la superficie y sé que jamás perdonas esas cosas. No te mentiría. No me permitiría perderte. ¿En serio? Todo el que me conoce es consciente de eso. Al menos todos los que me valoran. Quien me ama un poco, lo pensaría más. Así es. Lo sé. Es algo muy malo mentir. Tampoco lo tolero. ¿Cómo puedes confiar en alguien que ya te ha mentido? Cierto. Estoy de acuerdo. Además, si no hay confianza, no tienes ninguna base. No habrá nada. Jan, puedes estar seguro de que jamás te he mentido. Y nunca lo... ¡Ah! 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 Lo siento mucho. Soy una tonta. Discúlpame, te manché. No, pero tú estás toda mojada. Fue un accidente, descuida. Sí, lo siento, iré a limpiarme. No tardo, perdón. No te preocupes. Por favor, perdóname, ¿sí? No pasa nada. Sanem no me ama. ¿Permites pasar? Por favor, di que sí. Si quieres, vamos al jardín. Poemas de amor. Dime, te escucho. En realidad no sé cómo decirte esto. ¿Qué mentira vas a admitir esta vez? La única razón de todas las estupideces que he hecho y de las mentiras que he dicho está aquí. Me utilizaron en este juego. Créeme, no lo sabía. De lo contrario, no lo hubiera permitido. ¿De qué hablas? ¿Qué es esto? En realidad, tu hermano debió hablar contigo, pero no aceptó. ¿Vacía? ¿Es una broma? ¿Ah? ¿Cómo vacía? No es posible. Yo vi los papeles. Los puse en esta misma carpeta. Sanem, es mejor que dejes de hacer estas tonterías. Te juro que no estoy diciendo ninguna mentira. Yo misma dejé unos papeles que te entregaría. Después de todas tus mentiras, ¿crees que confiaré en ti? No. No voy a escucharte. No es posible. De verdad que los puse ahí. Créeme, si estoy aquí es para contarte todo. Ah, toda mi ropa era un desastre. Oye, Jan, me atreví a tomar esta camisa. ¿Sanem? ¿Qué estás haciendo aquí? Deren trajo comida, se derramó el vino mientras cenábamos y puso su ropa a secar. Así es, fue una torpeza. Qué suerte que el señor Jan te haya dado esa camiseta. No se la di.
Lo tomé yo. Lamento haberlos interrumpido. Buenas noches. Buenas noches. No se moleste. Sé dónde es. Jan, ¿qué te parece si terminamos de comer? Gracias, Deren, pero creo que ya comí suficiente y ahora me gustaría descansar. Tienes razón, hoy no fue día fácil para ti. En ese caso, iré a poner algo de música tranquila. ¿Qué opinas? Como quieras, pero yo me iré a dormir. Ah, entiendo. Yo tampoco tengo hambre, así que es mejor que me vaya. Muchas gracias por la cena. Lo hice con gusto. Me voy entonces. Está bien. Seguramente mi ropa ya está seca. Me vestiré. Nos vemos. Que descanses. Buenas noches. Uy, es la camiseta que me dio. Es la prueba de que nuestros momentos especiales no tienen ningún valor para él. ¿Por qué la carpeta estaba vacía? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los papeles? Ay, Sanem. Ay. No me está siguiendo. Claro, porque lo haría. Está tan feliz cenando con Deren. Ay, platican y se divierten. Qué bien, ¿qué estoy esperando? ¿Por cuánto tiempo estarán juntos? ¿Qué sueñas que pase, Sanem? ¿Y si se queda ahí toda la noche? ¿Y si hay una atracción entre ellos? Está molesto Jan. ¿Y si eso provoca? Ni siquiera quiero pensarlo. No puedo soportar esta clase de sentimientos sola. ¿Quién le dijo que le quedaba bien? Ese dejó el hombro descubierto. Uy. No pienses más en ella. Tranquilízate. Respira. Sanem, ¿qué haces? Mencionaste la casa del señor Jan. ¿Qué estás haciendo en medio de la calle? ¡Espere, espere! ¡Aún no le pago! JJ. ¡Tome esto! ¡Quédese con el cambio! Ven aquí, date prisa. ¿Estás bien? JJ. Jan y Deren están solos en la casa. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Traía la camiseta que yo había usado antes, ¿te das cuenta? La carpeta estaba vacía y para terminar no viene siguiéndome. Me pregunto qué fue lo que se derramó en la ropa. Espera, Sanem, dame un momento. No te entiendo. ¿Qué se supone que pasó ahora? Por favor, cuéntame todo desde el principio, Sanem. Tal vez lo mejor es que me vaya. ¡Taxi! No, está bien. Quédate. Te contaré todo desde el principio. ¿Vas a hacerlo? Sí. Saca. Dímelo. Lo que pasó fue esto. ¿Qué? Contrato de sociedad. Debes tomar esos documentos. Señor Emre, por favor, no lo pida. No puedo hacerle esto a Sanem. No entiendes, Leila. Si Jan se entera de mi relación con Eileen, jamás me perdonará. No sabes lo mucho que me arrepiento de esto, en verdad. Y cuando iba a contarle todo, Eileen me interrumpió y hasta me amenazó. Por eso acepté el compromiso, sin sentir ya nada por ella. Pero no puedo salir de esto. Cuando quise decirle todo, volví a cometer un error. ¿Será imposible que mi hermano logre perdonarme si se entera de mi sociedad con Eileen? Se lo va a decir a mi padre y será mi fin. Traté de explicárselo a Sanem, pero ella no quiso escucharme. Haré cualquier cosa para que Jan me perdone. Señor Emre, tal vez pueda hablar con Sanem. Me dio 3 horas. A las 9 le va a decir todo. Leila, eres la única persona en la que puedo confiar. Por favor, ayúdame. Te doy mi palabra. Tan pronto como mejore mi relación con Jan, le voy a contar todo. También estoy harto de las mentiras y secretos. Cuando Jan me perdone, dejaré a él. Por favor, Leila. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Ah.
dejé a Jan y a Deren solos en casa. ¿Puedes creerlo, JJ? Bueno, pero lo que más me preocupa es dónde están esos papeles. No puedo entenderlo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se fueron volando o qué? Olvídate de la carpeta y los documentos. Ya me encargaré más tarde. Estoy perdiendo a Jan. Se va sin que haga nada. Necesitamos regresar. ¿A dónde vamos? A casa de Jan. No puedo permitir que se queden solos. ¿Acabas de salir de la casa y quieres volver a entrar? Yo no lo haré. Entrarás tú. ¡Qué imposible! ¡No puedo entrar ahí! ¡Eso jamás! ¿Qué voy a decirle? Se te ocurrirá algo. Dile que estabas preocupado, que querías ver cómo estaba tu jefe. No sé, pensarás en alguna excusa. Mi mamá me enseñó que no tenía que estar tan noche fuera de casa. Dile que no podías dormir. ¿Qué quieres? ¿Que esté frente al señor Jan, le hable de mi insomnio y le proponga una plática de negocios o qué? No, eso no tendría sentido, pero algo se te ocurrirá. Eres muy creativo. Me meteré en problemas gracias a ti. JJ, toca el timbre. No lo haré, no puedo. Toca tú, yo me voy de aquí, Sanem. No te puedes ir. ¿Qué haces? ¡Ay, George! ¡No, no, no! ¡Detrás de este tron! ¡Este tron! ¡JJ! ¡Estás de tron! Si hablas de la carpeta, estaba vacía. La tiré a la basura. No, no es eso. Es que... olvidé mi teléfono. Adentro estoy segura que lo dejé. Ah, iré a ver y lo traeré. Se me olvidó y... la verdad, lo necesito. Además, no puedo regresar a casa sin él. Como sé los lugares por los que caminé, será más fácil si yo lo busco. ¿Está bien si entro? No fue intenso entrar así. ¿En la sala? No, no entré en la sala. No creo que lo haya dejado en la cocina. No, tampoco pasé por este lugar. Ay, ¿dónde pude dejar mi teléfono? Ay, imposible que esté en la piscina, ¿verdad? ¿No está? Perdón, pero no creo que esté aquí. ¿Qué busco en la cocina? ¡Ay, qué cabeza la mía! ¿Dónde lo habré dejado? Parece que interrumpí tu velada romántica, ¿verdad? No interrumpiste nada, Sanem. ¿Dónde está Deren? ¿Por qué preguntas? Tal vez ella lo tiene. Tendrás que buscarlo tú misma. Sí, lo encontraré. Parece una broma. Mira dónde estaba. ¿Estaba ahí? ¿Sí? Hace un momento no estaba. Tal vez estaba más hacia la orilla. Bueno, ya lo encontraste. Sí, encontré mi teléfono. Es hora de irme. Correcto. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué suerte que haya aparecido mi teléfono! ¡Ay! ¿Qué me pasa? Parece que se me bajó la presión. Me siento mareada. No tuve la oportunidad de despedirme de Deren. ¡Deren, ¿me escuchas? ¡Buenas noches! Deren ya se fue. ¡Qué bien! Ah, es decir, qué bien que encontré mi teléfono. Bueno, llegó la hora de irme. Descansa y disfruta de estar solo en casa.
¿Qué te dijo? Gracias por nada, ¿eh? De nada, siempre estaré a tu lado. Shh, cállate. De todos modos, Deren se fue. ¿Para qué te llamé? ¿Por qué me pegas? ¡Esto me duele mucho! ¡Tiene la mano muy pesada! ¡Déjame! ¡No! ¡En la cara! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! Leila, ¿come algo? ¿No quisiste cenar? Te pondrás muy delgada. No quiero comer nada, mamá. Aún tengo 250 gramos de sobrepeso y necesito perderlos. No pienso comer. Ten cuidado, hija. Ten cuidado. Sanem tiene 5 kilos de más, pero no se le notan. Y aunque tú eres más alta, en cuanto subes, se te nota. Muchas gracias, mamá. Mefkibé, no molestes a mi hija. Es hermosa tal como es. Salió a mí. Delgada y bella. Ah, regresaste, hija. ¿Qué pasó? ¿Era algo serio? Solo platicamos un poco, está bien. Fue una excusa para salir de casa. Mamá, papá... ¿Eh? Leila, en mi habitación dejé ciertos documentos. ¿Por casualidad no los vieron y los guardaron en otro lugar? No. ¿Qué documentos? Son del trabajo. Ah, son del trabajo. ¿Qué documentos? ¿Son importantes? No, mejor olvídenlo. Ay, Sanem, ¿dónde dejaste esos documentos? ¿Dónde los pusiste? Ay, ay, ¿por qué pierdes todo? Ay, ¿dónde están? Ay, a veces eres tan tonta. Ay, ¿se habrán caído? No. No. Sanem llamando. Hola, ¿cómo estás, Sanem? ¿Cómo reaccionó a la noticia? Ay, Han, después de que hablamos, volví a la casa. En una carpeta puse los documentos. Luego me fui a la casa de Jan y le entregué la carpeta. Pero en el momento en que la abrió, no encontró ningún documento. ¿Cómo que la carpeta estaba vacía? Explícame, ¿y los documentos están en otro lado? Nunca lo saqué, Aihan. Me estoy volviendo loca. Si no lo sacaste, ¿cómo fue que desaparecieron? ¿Quieres decir que los tomó alguien? Pero si la carpeta siempre estuvo en tu casa, ¿quién pudo hacerlo? Escucha, quiero que te calmes y vuelvas a buscarlos en tu casa, ¿está bien? No dejes sin revisar un rincón. ¿No puede desaparecer? Ay, está bien, te llamo más tarde. ¿Dónde? Ay, revisaré por aquí. ¡Qué extraño! ¿Cómo desaparecieron esos documentos? No lo entiendo. Así es. Es muy extraño. Sanem. Esos documentos deben ser muy importantes. No, estoy buscando otra cosa. Sanem, cuéntame, ¿qué pasa? Ven, sentémonos. Sanem, ¿en dónde estabas? No fuiste con Aihan, ¿verdad? Mira, puedes confiar en mí. Fui a casa de Jan. ¿Cómo está? ¿Más tranquilo? No fue nada correcta su actitud. Es su hermano, el señor Emre. No se merecía eso. Jan también está sufriendo mucho. No quiere que los demás lo noten. Ojalá nunca regresara a la agencia. Leila, ¿por qué le tienes tanto odio a Jan? Cuando el señor Aziz estaba al frente, todos estaban felices. También el señor Emre. No sabes qué buena época de la agencia. Después llegó el señor Jan y todo cambió de arriba para abajo. Estás siendo muy injusta. Si realmente lo conocieras, no hablarías de esa forma. Bajo esa dura mirada, se esconde un hombre sensible. Sanem, no digas eso, yo sé la verdad. Hermana, cree lo que te digo. Espero que algún día te des cuenta. Sanem, el amor te ha cegado por completo. Deseo que veas la realidad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde pueden estar? Ay. Poemas de amor.
poemas de amor. ¿Sabes lo que siento en tu voz? Palabras que no puedes decir. Tal vez sean cosas pequeñas, pero en este momento son importantes para mí. ¿Sabes lo que siento en tu voz? Palabras que no puedes decir. Te amé tanto. Eres tan único. Y los pájaros cantan sobre el dolor que dejaste. El camino más corto de un corazón a otro es un par de brazos extendidos. Dos manos que se tocan con las puntas de los dedos. Un momento contigo es infinito, si te amara por eso. Vi una flor. Estaba por ahí en alguna parte, floreciendo con la intención de corregir un error. Bebístete ligero y yo uno cargado. Si te amara por eso. No tengo nada más que un camino que no tiene fin. Si yo te amara, por eso sería. No, no los encuentro. Es como si hubieran desaparecido. No sé si los perdí en algún lugar. Quizá los tiré y no me di cuenta. Tal vez alguien los tomó. ¿Pero quién? Le pregunté a mi madre, a mi padre, a Leila y ninguno sabe. ¿Dices que nadie los vio? ¿Leila tampoco vio nada? Eso acaba de decir. Si Leila hubiera visto algo, me habría dicho. Me siento tan mal. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que le dije a Jan que la única causa de mis actos estaba en esa carpeta vacía. No me perdonará. Y por eso no me quiere en su vida. No puedo explicarle este secreto de ninguna forma. Desde ahora no dejaré que nadie haga nada a sus espaldas. Y estaré con él todo el tiempo que quiera. Sufriré todos los días pensando en él. ¿Les gusta el plan? Perfecto. Un plan increíble, amiga. Sanem, saliste temprano sin decir nada. Llegaremos tarde al trabajo. ¿Cómo estás, Osman? Bien, Leila. ¿Y tú? Bien. Hace mucho que no te veía. Sí, he estado ocupado. Hola, querida reina de las nieves. También estoy bien. Muchas gracias por preguntar. Ayhan, esa no es la forma correcta de hablarme. Ten mucho cuidado. ¿Y qué pasa si no lo hago, Leila? ¿Te volverás más fría que ahora? No tardará en llegar el invierno. En especial para ti, Ayhan. Nos vemos, Osman. Ay, qué desagradable. Buenos días. Buenos días, señor Jan. Todavía no llega nadie. ¿Quiere que prepare el té? Sí, gracias. Buenos días, Deren. ¿Llegaste temprano como el señor Jan? Oh, ¿Jan ya está aquí? Sí. ¿El té es para él? Sí. Yo se lo llevo. Está bien. Deja esto en mi oficina. Gracias. De nada. Buenos días. Buenos días. ¿Llegaste temprano? Sí, un poco. Quise traerte tu té. No tenías que molestarte, en serio. Muchas gracias. Buen provecho. Jan, te ves muy triste. Entiendo que no sea de tu agrado la asociación con Fabri, pero créeme, para poder mantener la confianza en nuestra agencia, no hay mejor solución que esta. Sí. Yo también lo creo y por eso acepté esta asociación, pero tan pronto como nos sea posible, debemos obtener nuestra autonomía y terminar con esto.
Estoy segura de que lo lograrás. Pero por ahora no te preocupes. Sabes que puedes contar conmigo. Siempre te voy a apoyar. Muchas gracias, Deren. Ahora volveré a trabajar.